Igual es cosa mía, pero yo ahora paseo por la calle y veo a la gente pues así como más en tensión, más emocionada, no más de. ¡Ay! No, no sé qué pasa con mi vida. Y está claro por lo que es. Es por el coronavirus, ¿vale? Pero yo, pues yo prefiero pensar que es porque ya estamos. En semana de gran premio. Estamos en semana de gran premio. Y eso significa que se me ha vuelto a echar el tiempo encima. Y aún no he hecho la predicción para el campeonato de pilotos. Os gustan mucho las predicciones, os gustan mucho. Os gusta a ver que me equivoco. Yo que sé, cada uno tiene sus vicios. Oye, no es un vicio malo ese. Pues veis cómo se equivoca Juan Alfonso. Reis un rato, ya está y os lo compartís entre vosotros. Jaja, ja, se ha equivocado en esto. ¿Cómo es posible, jaja? Ja, si no tenía ningún tipo de referencia. Bueno, ya está. Nos divertimos todos muchísimo. A mí también me gusta hacerlo, si no, no lo haría. Hace un par de semanitas hicimos la predicción del campeonato de constructores, ¿vale? Que se fue antes de los test y con menos referencias. Y para este reconozco que algunas cosas han cambiado de lo que tenía preconcebido en el, en el otro test, pero vamos, tampoco he puesto nada que sea raro. O sea, realmente no. Y ya así por ir aclarando lo último, a ver, no he hecho los 20 pilotos, ¿vale? No he dicho el 18 queda este y el 17 queda este, porque no tengo eh, cómo justificar por qué pongo uno el 17 y otro el 16, ¿vale? Hay cosas que no se pueden hacer. Lo que he hecho es seleccionar varias posiciones importantes, varios detallitos que se me han ocurrido y, y comentarlos aquí. Y ya está, o sea, en realidad son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 predicciones. Vale, 12 predicciones distintas y, y ahora las voy a ir contando. Vamos a empezar por las categorías que no son posiciones como tal, sino más bien eh, cosas que me he inventado. Pilotos con podio sorpresa, ¿vale? Nombres de pilotos que creo que pueden hacer un podio sorpresa, ¿no? Pilotos que se salen del top 6, que ya sabemos todos, que pueden conseguir un podio. Yo este año he puesto a Checo Pérez, veo a Racing Point muy fuerte, por lo menos para el inicio de temporada, luego creo que el caerán. Pero en las 4 o 5 primeras carreras del año no me extrañaría un podio de Checo Pérez, ¿vale? Entre que Ferrari parece que está flojita y que Racing Point está muy bien, por lo del Mercedes Rosa, todo lo que queráis. Creo que Checo Pérez podría rascar un podio a principio de año. Y luego también he añadido en la categoría de pilotos con podio sorpresa a Lando Norris. Creo que el año pasado tuvo muy mala suerte en general durante toda la temporada. Que el año pasado ya McLaren en esos momentos de incertidumbre se quedó a las puertas, incluso algún podio más del que consiguió, ¿vale? Porque recordemos que en Hockenheim, y si Carlos ahí no hubiera tenido aquel fallo, podría haber quedado segundo o tercero en esa carrera perfectamente. Creo que tuvo varias oportunidades y que son los primeros que están ahí para cuando fallen el resto. Entonces. Creo que Lando Norris este año podrá tener suerte de llevarse un podio. También igual Carlos Sainz, ¿no? Pero no sé por qué me da a mí que este año como que le toca a Norris. Que le puede pasar a él, ¿no? Que además después del año pasado, que insisto, tuvo muy mala suerte. Este año igual le toca Siguiendo con predicciones de cosas que no son posiciones He puesto que el piloto con más poles, ¿vale? Esto ya, digamos, que entra dentro de categorías normales, ¿no? Lo de los podios sorpresas, algo que se me ha ocurrido Y que creo que era gracioso Esto ya digamos que son todo cosas más normales Piloto con más poles, yo creo que este año repite Leclerc Creo que el año pasado fue Leclerc que ha empatado con Bottas te... ¿Por, ¿Por qué no he mirado esto antes? O sea, estaba convencido, pero no lo he mirado Y ahora lo voy a mirar mientras voy hablando Y no voy a parar de hablar Porque soy muy profesional Os lo he comentado alguna vez Piloto con más goles 2019. Es que estoy convencido de que era Leclerc, pero lo he soltado sin. 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 Sin contrarrestarlo. Sin comprobarlo. Sin contrastarlo. No se sé Piloto como más por el 2019, Mar Márquez. ¡No! <laughs> vale, sí, efectivamente. Fue Leclerc con 7. Lo, lo recordaba yo bien. Segundo botas con 5, empatado con, con Hamilton. Vale, pues eso. Creo que este año se lo lleva Leclerc otra vez. Vamos a ver, con toda la movida del motor Ferrari. ¿Cuánto queda de no ilegal? Porque no se sabe si es legal o ilegal. Pero ¿cuánto queda de curioso? Vamos a ponerle el término curioso al motor, ¿vale? Un motor que no se sabe si es legal o ilegal. A partir de ahora en este canal se le va a llamar motor curioso. Oye, un motor curioso. ¿Y qué curiosidad levanta este motor Ferrari? Fíjame, ¿cuentas algo o no? ¿Vale? Vamos a llamarle el motor curioso de, de Ferrari. Creo que va a ayudarles a conseguir poles. No sé si victorias. Creo que bastante menos que poles. Pero por lo menos las poles y el exprimir el motor a una vuelta. Creo que Ferrari va a tener esa. Mini ventaja de, de un motor que, oye, legal o ilegal está diseñado del copón, porque si es ilegal y no lo detectan, está estupendo, o sea, se ha saltado todo el reglamento, pero bueno, no quiero volver a ese tema porque ya tengo un vídeo hablando de ello, ¿vale? Que porque, por cierto, luego siguió avanzando la historia de la investigación de Ferrari y la FIA, llegaron los equipos y les dijo a la FIA que era lo que había, que si le gusta bien y que si no, que se van a MotoGP ¿vale? Básicamente, pero bueno, eso ya daría para otro vídeo. Piloto con más victorias. Eh, yo aquí he venido a jugar, ya sabéis que soy una persona que no le gusta decir lo obvio, que me gusta arriesgar, ¿no? Buscar la diferencia, siempre hacer algo distinto, ¿no? Hay muchos canales que dicen cosas. Yo busco hacer algo distinto. Busco y no me he puesto a Hamilton. <laughs> he puesto a Hamilton. No, es que quiero acertar alguna. O sea, este vídeo quiero verlo. En diciembre y decir que ha acertado alguna. No, no fallar. Todas. He puesto a Hamilton. Ya está. ¿Qué? ¿Cuántas? No lo sé. 11-12. No lo sé, no lo he puesto. Pero he puesto a Hamilton, ¿vale? Ya está. Piloto con más victorias. Hamilton. Luego en el campeón del campeonato. En el campeón del campeonato, sí, está bien dicho. En el campeón también voy a dar una sorpresa que no vais a esperar, ¿vale? Pero por ahora, piloto con más victorias, Hamilton. Pilotos que no acaban la temporada, ¿vale? Esas temporadas que de repente un piloto empieza, pero no la acaba. He puesto que no. Vale, no es que no la voy a decir, sino que no, que no va a haber ninguno, ¿vale? El año pasado no hubo ninguno y este año al final yo creo que tampoco, ¿vale? Yo creo que tampoco, he estado dudando mucho, mucho con Kiviate y Grosjean, mucho Yo creo que son los dos con los que dudamos todos Grosjean, porque es Grosjean, pero recordemos que es patrimonio histórico de la... De, ya no de la Fórmula 1, es patrimonio histórico de la humanidad Está, o sea, la Torre Eiffel en Francia, por orden de importancia está La Torre Eiffel, no, miento Mickey Mouse, el Mickey Mouse de en París Disneyland París como estructura, después la Torre Eiffel y después Roman Grosjean, ¿vale? Ahora mismo es el orden que está establecido Y a mí no me pregunte, yo me lo estoy inventando. Y después está Kibiat, que todavía no se sabe muy bien cómo Narices se mantiene ahí, que no lo está haciendo mal, pero que es evidente que no le quieren ahí, que lo tienen porque no encuentran otra cosa. Esta mañana, por cierto, se ha anunciado que Setecámara volvía a la familia Red Bull, así que veremos, porque a nada que lo haga un poquito bien, le suben y echan a Kibiat. O sea, es que da la sensación de que Kibiat está ahí... Pero que al resto le molesta, como que le miran mal, decir, pero ¿por qué tenemos que tener a este señor aquí? Porque nadie más está para conducir este coche, pero bueno. Yo sí tengo que elegir lo que creo que va a pasar, porque os recuerdo que esto es lo que creo que va a pasar, no lo que quiero, ¿vale? Que lo que quiero pueden ser otras cosas. Lo que creo que va a pasar es que no van a echar a ninguno y que ya los cambios gordos, tanto de pilotos como de, de coches, vendrán en 2021. Y ahora sí vamos con algunas posiciones del campeonato, que es lo que hemos dicho al principio. Eh, empiezo igual, de atrás hacia adelante. El último clasificado, la Tifi, ¿vale? Otra sorpresa de que nadie se esperaba. A pesar de que veo a Williams mejor, mejor que el año pasado, vale, en los test se les ha visto bastante fuertes. De hecho, si hubiera hecho estas predicciones antes de, de los test, hubiera puesto ultimísimo, no último, a Latifi. Ahora solo le pongo último. Pero creo que Latifi está por debajo del nivel del coche, vale. Y este año Williams, a pesar de haber dado esa mejora, necesita pilotos por encima del nivel de su coche, vale. George Russell el año pasado ya demostró que estaba por encima del nivel del coche. Si este año el coche además está para competir con al menos Haas y Alfa Romeo. Eh, yo le veo peleando perfectamente por alguna Q2. O sea, por estar en Q2, incluso de forma habitual, entre comillas. Así que tengo, tengo bastantes expectativas con, con Russell, pero no tengo ninguna con, con Latifi. Así que si tengo que elegir quién será el último y quién creo que lo será, es, es Latifi. Piloto mejor del resto, fuera del top 6. Vale, ya sabemos quiénes van a ser el top 6. Aquí he puesto a Carlos Sainz. He puesto a Carlos Sainz en séptima posición. Yo el año pasado le vi el piloto más fuerte de la zona. Ya no solo es verdad, es verdad que McLaren tenía. Es el mejor coche de esa zona de la parrilla, ¿vale? Era el mejor coche, la zona media, es evidente. Pero es que además a él se le vio el piloto más fuerte prácticamente de esa, de esa zona, ¿no? O sea, dio un salto de calidad como piloto que a mí mismo me sorprendió. Yo lo comenté muchas veces el año pasado, yo sabía que Carlos Sainz era un muy buen piloto, pero no pensaba que pudiera llevar también la presión de ser el primer piloto de una escudería como McLaren en plena reconstrucción y de soportar ese legado de ser el nuevo Fernando Alonso, ¿no? Porque ya no estaba Alonso, ya la presión de España estaba sobre él. No. No pensaba que fuera a responder también, claro que luego pensé, joder, si es que es Carlos Sainz, es que es hijo de Carlos Sainz, ese chico ha nacido con presión toda la vida, ¿vale? Pero bueno, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Y yo este año, que creo que McLaren va a estar ahí otra vez. Me sorprendería que Carlos Sainz no fuera el séptimo. Eso sí, este año le toca séptimo, ¿vale? No creo que vaya a ser sexto porque me parece que Red Bull este año no va a hacer fantasías con sus dos pilotos y se van a mantener los dos. Entonces, el año pasado sí, Carlos Sainz fue sexto, con un mérito impresionante, pero tuvo mucho que ver el hecho de que Albon y Gasly corrieran media temporada con Red Bull, ¿vale? O sea que... Eh, yo... ¿Qué es lo que me habéis preguntado? Pongo a Carlos Sainz. Sergio. Dejamos atrás la Fórmula 1.5, que no le interesa a nadie. Vamos con la Fórmula 1, que es lo que le interesa a todos, ¿verdad? <laughs> no, no sé. Yo personalmente, ¿vale? Pero yo, porque ya estoy loco de la cabeza, a mí ya aquí no hay nadie al volante. Yo ya he llegado a un momento de enfermedad en la que disfruto por una batalla por la decimoséptima posición. Porque eso ya sí. Y ahora, después de tres meses sin Fórmula 1, en Australia, es que voy a vivir con tensión todo, todo. O sea, va a ser, voy a ser insoportable. Pero bueno, el top 6, donde se decide el mundial, donde se decide la chicha. El peor de este top 6, ¿vale? he eh, Puesto que va a ser Albon. Eh, evidentemente, porque es el que menos experiencia tiene, ¿no? Pero no creo que vaya a estar muy lejos del resto. O sea, creo que Albon lo va a hacer bastante mejor de lo que lo hizo Gasly, ya lo demostró. Y que va a estar el sexto, pero no va a estar muy lejos del quinto y del cuarto. O sea, creo que. Va a ser útil para Red Bull. Este año Red Bull va a correr con dos pilotos, ¿vale? Podríamos decir. Ahora, aún así, obviamente no creo que vaya a superar a Bettel a o a Bottas, ¿no? Sobre todo Bottas porque creo que tendrá la mejor máquina de, del campeonato. Pero a Bettel tampoco creo que llegue, a pesar de que Ferrari puede estar en algún momento por debajo de Red Bull. No lo sé. Le veo sexto, ¿vale? Le veo sexto. Que no va a estar mal, que es probablemente lo que le pide a Red Bull, que esté sexto y cerca de los demás. Ya está, o sea, a Red Bull. Le dirá, oye, no estés a más de 3, 4 décimas por clasificación de, de Verstappen y ya está, y intenta ahí. Y si alguna vez estás delante de un Ferrari o de un Mercedes, aguantaré todo lo que puedas, sacrificaremos tu carrera por la del holandés ese. Ya está, ¿vale? Va a ser lo que le van a tirar Albon y Albon lo va a hacer. Y entrando al top 3, ¿vale? ¿Quiénes serán los 3 que vayan a la gala de la FIA de final de año? Que ha perdido mucho desde que no va a en la verdad, que era cuando era divertida. He puesto tercero a Valtribotas. Valtteri Bottas con el Mercedes, yo creo que Mercedes va a ser el mejor equipo del campeonato Y que Bottas, a pesar de ser, para mí, te diría, el piloto No con menos talento actual, porque ahora mismo creo que es mejor piloto Bottas que Albon Pero sí con menor expectativa de crecimiento de los, de los seis, ¿vale? Porque creo que Albon en no mucho tiempo va a ser mejor que Bottas Siendo el más flojo de los seis, creo que el tercer puesto Con lo competitivo que es cuando tiene que serlo y con, y con la máquina que tiene lo va a tener de una forma más o menos fácil, ¿vale? Más o menos fácil, creo. O sea, vamos a ver cuánto se lo pueden competir Leclerc y Vettel. Eh, ese tercer puesto. Vamos a ver qué pasa. Yo al final aquí he venido a jugármelo un poquito. Yo digo tercero, ¿vale? No. Tampoco puedo justificar todas las posiciones porque aún no ha empezado la temporada. Aún no sabemos cómo van los coches. Solo tenemos la referencia de los tests, ¿vale? Y hay cosas muy malas y muy buenas en los test. Pero no es bueno sacar todas las conclusiones de ahí. Así que... Aquí tiro mucho de, de corazonada, ¿no? De creer que va a pasar esto, que no es lo que quiero. A mí me gustarían otros pilotos en el top 3. Pero creo que Bottas esta tercera plaza, no la tiene difícil. Subcampeón he puesto a Max Verstappen. Vale, creo que este va a ser el año de Verstappen. Creo que incluso, y esto ya sí que es soñar y no tengo argumentos racionales para defenderlo. Creo que este año va a competir el mundial, incluso. Yo antes de. Antes de los tests, pensaba que el de Klerk iba a estar aquí también y que iba a ser una lucha 3. Pero ahora mismo, la verdad, ya dudo. Dudo de Ferrari. No sé. O sea, no pienso que vayan a estar tan mal como dicen. Porque no lo creo. Porque si no, Binotto se va a la calle en abril. Pero tampoco los veo para competir por el Mundial. Al final. Así que no sé. No sé cómo va a estar Ferrari. Es una incógnita. Pero por ahora yo he puesto su campeona Verstappen. Eh... Es su año. ¿Vale? Tiene que ser su año. Ojalá pueda competir el Mundial hasta última carrera. Yo creo que este año habrá duelo en la última carrera. Creo y quiero. Reconozco que aquí quiero más que creo. Pero... Creo que lo habrá, no sé, ya va, ya va tocando, aunque sea por estadística. Llevamos muchos años sin duelo en la última carrera por, por el mundial. Y ese duelo será contra el campeón. Eh... Vuelvo a repetir la broma. <laughs> de que me la estoy jugando mucho. De que soy todo incógnita. De que soy una caja de sorpresas. Tú, tú me abres y, y no sabes lo que te va a salir eh, Hamilton, ¿vale? <laughs> va a ser. Va a ser Luis Hamilton, el campeón del mundo de Fórmula 1 2020. Y igualará a Sumaker con siete mundiales. Y el año que viene, con los cambios de reglamento de coche, va a ser todo distinto. La nueva Fórmula 1, donde van a ganar todos. Madre mía, es increíble. Un piloto en una carrera hace un tercer puesto. En la siguiente hace el décimo octavo. Es increíble cómo ha cambiado la Fórmula 1. Es súper igual, Hamilton ganará su octavo mundial y superará su sumaker ¿vale? Ya está. <laughs> Eso es lo que va a pasar. Y repito, esto no es lo que quiero. Esto es lo que creo que va a pasar durante la temporada de Fórmula 2020. En lo relativo a los pilotos, ¿vale? Si queréis saber qué dije de los constructores, fue antes de los tests. E igual hay cosas que se contradicen con este vídeo. No lo descarto. Tenéis el vídeo en la descripción. O lo habré puesto por una tarjetita. O metéis en el canal y vais tres o. Vídeo más atrás, tampoco está muy lejos, ¿vale? Y nada más, gracias a todos los que Os suscribís al canal constantemente Día a día también, ya hemos superado la barrera De los 15.000 suscriptores, aunque no era Una barrera, la verdad es que no, no había nada de resistencia Quiero decir, del 14.999 A al 15001 no había un guardián especial en la puerta diciendo: No puedes subir. No no, no existía esa posibilidad, no era una barrera, es una forma de hablar. Eh, <laughs> ¡Qué tonto soy! Eso, gracias por ser 15000. Gracias a todos los que os hacéis miembros del canal, ¿vale? Que es algo que, que os agradezco mucho porque apoyáis de esa manera al canal. Gracias a los que os estáis suscribiendo a Twitch Prime cada vez que hacemos un directo, ¿vale? Que sabéis que tenéis la misma ventajas es que el Pase Fontsumula 2. Y nada más, tengo Twitter. Tengo el servidor de Discord. Servidor de Discord que este. Se, esta. Oh, no sé hablar. Esta semana empezamos porra, ¿vale? Para el Gran Premio de Australia. Si no lo suspende el coronavirus. Pues os metéis en el Discord. Y hay un canal que es una porra, ¿vale? Que organiza nuevos moderadores. Que es un crack. Y va sumando puntos durante todo el campeonato. Y al final de ese campeonato, igual doy un premio al ganador. ¿Vale? Me lo estoy pensando. A ver qué tal funciona. Cuánta gente se apunta y tal. Depende de la recepción que tenga la. La, la porra, digamos, haré un regalo en plan, el primero se lleva esto, el segundo se lleva esto y el tercero se lleva esto, ¿vale? Creo que lo haré, porque todo tiene muy buena pinta, pero bueno, por si acaso si no te pueden meter y simplemente, pues, acertar cosas y ser feliz. Y te metes en el Discord, que además, si eres suscriptor eh, de Twitch Prime o... O miembro del canal, pues tienes una serie de ventajitas. Todo está explicado en el botón de unirse de ahí abajo. No, no quiero soltaros mal la chapa. Y ya está, oye, semana de gran premio. Estoy deseando que Renault saque la Livery para poder hacer el vídeo de las Liberies. Porque, porque si no, no puedo hacerlo. Y ya está. Pero es que, claro, es que no, no piensa en mí. Renault no piensa en mí. No piensa en el beneficio económico de este canal. Solo tengo que pensar yo. Se podrá ser más injusto.